El examen de la misericordia. Sello número 1 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo infancia. Descargar sin costo el libro en PDF pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 1. Prólogos de San Lucas y de San Juan. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Libre y soberanamente, ¿se sumerge usted en este examen de la misericordia que acaba de activar? Según ha leído en el prólogo autobiografiado, es el mismo Verbo de Dios hecho carne quien va a darse a conocer en esta concordancia evangélica en la que el autor de la vida es el protagonista, que ya comienza a interpelarle con esta primera pregunta. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestes y de los terrenales y de los infernales. Filipenses 2:10. En los 4 evangelios veremos el nombre de Jesús escrito aproximadamente 585 veces. El nombre de Cristo 8 veces. Y el nombre de Jesucristo 4 veces. Y de estas 4, solo una de ellas la escucharemos de sus mismos labios. Pregunta: ¿en qué evangelio se nombra a sí mismo con el nombre de Jesucristo? A. En el Evangelio de San Juan. B. En el Evangelio de San Mateo. C. En el Evangelio de San Lucas. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 2. Genealogías. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La fe verdadera consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la misma sustancia que el Padre antes del tiempo, y hombre engendrado de la sustancia de su Madre Santísima en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste con alma racional y carne humana. Este hombre es el Mesías, que el pueblo judío no reconoció ni ahora tampoco lo reconoce. El universo se mueve y existe en él, en todo igual al hombre menos en el pecado. Si busco la palabra Mesías, en los 4 evangelios la encontraré aproximadamente 45 veces. Esta segunda pregunta complementa a la primera. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas utiliza esta expresión? Jesús Mesías. A. Jesús Mesías. Estas dos palabras unidas solo las veremos en el Evangelio de San Mateo. B. Jesús Mesías. Estas dos palabras unidas solo las veremos en el Evangelio de San Lucas. C. Jesús Mesías.
Estas dos palabras unidas solo las veremos en el Evangelio de San Juan. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 3. Anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Entiendo, por la dignidad de Isabel y porque en definitiva ella era el principal y soberano medio con el que Dios se ha de valer para que venga a ser el precursor, que cabe la posibilidad de que Gabriel le informara, como informó a su marido, de su inminente embarazo. Si esto no fuera así, a quien lee este pasaje le presentan una mujer, que es anciana y estéril, como sujeto pasivo de su milagrosa fecundación. Sin más intervención por su parte que poner su cuerpo caduco a disposición de un acto procreador en la que ella poco tiene que ver. Esto no es posible deducirlo con una mente racionalmente cristiana. Pregunta: ¿cuál de las respuestas cree usted que es la cierta? A. La lectura entre líneas del Evangelio hace pensar que el anciano Zacarías, por breve tiempo, recuperó su virilidad varonil y consumó un legítimo acto conyugal con su anciana esposa, que sólo en este acto dejó de ser estéril. B. Por lo que racionalmente se deduce de la lectura de este pasaje de San Lucas, no se puede determinar exactamente cómo fue la concepción de San Juan Bautista. C. La lectura entre líneas del Evangelio hace pensar que Isabel concibió milagrosamente, sin concurso de su anciano marido. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 4. Anuncio de Gabriel a mi madre, María. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Gabriel entró donde estaba María, es decir, no se presentó a ella de manera súbita o fulminante, como bajado del cielo y rodeado de una luminosa aureola. El ángel, en la verdadera forma que le vio María y no en la que yo pueda imaginar, se acerca y la saluda. Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. La Virgen se turbó, pero no por la aparición inesperada de nada menos que el arcángel San Gabriel. Pregunta: ¿qué fue lo que turbó a la Virgen María? A. Le turbó el gran estruendo que precedió a la aparición de este mensajero celestial. B. Le amedrantó la impresionante figura de un arcángel celestial. C.
se desconcertó no al verlo, sino al oírlo. Ella, al oír estas palabras, se turbó y discurría qué podría ser esta salutación. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 5. Visita de mi madre a su prima Isabel. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Enterada la Virgen María por Gabriel de que su anciana prima Isabel está embarazada, entiende que esta mujer necesitará ayuda y presurosa, como dice el texto que acabamos de leer, suplicó a su marido José que la acompañara en este largo viaje de 100 kilómetros de recorrido hasta llegar a Ain Karim, una ciudad montañosa. El Evangelio no lo dice, pero ¿quién puede pensar que José dejara sola a María para recorrer tan largo y peligroso camino? La acompañó sin ninguna duda, y podemos suponer que el prudente marido preguntaría por la razón de tan urgente traslado. Pregunta: ¿qué piensa usted? ¿Le fue revelado a José el divino embarazo de su mujer antes que a Isabel? A. José, el esposo de María, al oír a Isabel, le fue revelado que el Mesías estaba engendrado en el vientre de María, su esposa, sin que él tuviera nada que ver. B. José, este hombre, escogido desde la eternidad para ser el esposo de la Inmaculada, de la Madre de Dios, con dignidad inigualable en el cielo y en la tierra, fue conocedor del misterio de la encarnación del Verbo en el seno de su mujer antes que pudiera ser conocido por la prima de María. En la providencia no se puede dar el agravio comparativo, no se comprendería que el estado de su esposa le fuera ignorado, que viniera a saberlo sólo cuando escuchara las palabras de Isabel, que reconoce a María como la madre de su Señor. C. San José no acompañó a la Virgen en este viaje. María recorrió 100 kilómetros de día y de noche hasta llegar a Ain Karim sola, sin que nadie le acompañara. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 6. Zozobras en el corazón de mi padre José. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo por la información de la Virgen María pudo San Lucas redactar los primeros capítulos de su Evangelio. No es menos cierto si aseguramos que también San Mateo tuvo que recabar datos de la madre de Jesús para redactar hechos tan íntimos de la vida de María y José. Solo María podía ser la fuente de información de lo que ahora contemplamos. A primera vista, la fiel interpretación de lo que redacta el evangelista me muestra a un hombre recién casado que no comprende qué ha ocurrido con su mujer, que ha concebido sin que él tenga nada que ver con este embarazo. Un hombre que tiene dudas y que finalmente toma la decisión de abandonar a su esposa. Pregunta:
¿Cuáles fueron las verdaderas dudas de San José? A. San José dudaba de la integridad virginal de su esposa, María, antes de casarse con él. B. San José fue enterado por su misma esposa, María, de su concepción virginal y no la creyó. C. No es posible entender que José dudara de la incontaminada pureza de su María, hasta que el ángel le dijo: no temas, este joven de Nazaret gustó la amargura de entender que su persona no era digna de tan sublime mujer, ni del divino niño que había engendrado sin su concurso. Captó la casi infinita gloria que su mujer había adquirido en un supremo acto de fe con el que aceptó el mensaje de Gabriel. José se anonadó ante tanta dignidad y temió ser, en definitiva, un obstáculo para la providencia divina, un estorbo para su Mesías. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 7. Nacimiento en Belén. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. ¿Cómo se puede entender que este joven matrimonio decidiera empadronarse y realizar un largo viaje justo en el casi cumplido noveno mes de gestación? Si el edicto no fue de fulminante cumplimiento, ¿por qué no empadronarse unos meses antes o unos meses después del inminente parto? Pregunta: ¿por qué decidieron María y José ir a Belén en semejante estado? A. María sabe que lleva en su seno al Mesías. También sabe que ha de nacer en Belén. En función de este conocimiento y de su modesta economía, apura el tiempo para que el parto se dé en Belén y volver a Nazaret lo antes posible. B. Urgía cumplir el edicto del César porque el tiempo apremiaba. C. María y José fueron informados sobrenaturalmente que en determinada fecha deberían estar en Belén para encontrarse con los magos de Oriente. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 8. Anuncio de los ángeles a los pastores. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Lucas dejará escrito para siempre que en aquella luminosa y trascendental noche se abrieron los cielos. Una multitud de ángeles con su gloria inundó la tierra. Los pastores se encontraron con María, José y el niño Jesús recostado en un pesebre. Informaron a este joven matrimonio de las cosas que habían escuchado de los ángeles. Pregunta: ¿qué hacía María? A. Amamantaba al niño para que no llorara, mientras su José atendía a los maravillados pastores.
B. Guardaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. C. María y José recibieron alabanza de los pastores y asimismo también humildes presentes. María mostraba su agradecimiento a los pastores y después guardaba los regalos que le hicieron a su hijo. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 9. Circuncisión, purificación y presentación. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Se debe entender que no todas las madres de todo Israel que dieran a luz a un varón primogénito, a los 40 días siguientes del alumbramiento, se trasladaban al templo de Jerusalén para ser purificadas, para presentar a sus hijos y rescatarlos con el sacrificio de 2 tórtolas. Posiblemente, este ritual se pudiera hacer en la sinagoga de las ciudades o pueblos donde habitaban. Pregunta. ¿Quiso la Madre de Dios que su hijo fuera circuncidado precisamente en el templo de su padre? A. María y José eran conscientes de la necesidad de que Jesús naciera en Belén para dar cumplimiento a las Escrituras. Circuncidar al niño en el templo no fue para ellos primordial. B. José era partidario de circuncidar al niño en Nazaret y no esperar 40 días en casa ajena, pero quizás los familiares de Belén convencieron al joven matrimonio de circuncidar al niño en el templo de Jerusalén, ya que estaban tan cerca. C. María también tenía predeterminado que el niño Dios debía ser presentado en el templo de su padre Dios, en Jerusalén, y no en la sinagoga de Nazaret. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 10. Epifanía y huida a Egipto. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Como puede apreciar en el encabezado de este apartado, San Mateo es el único evangelista que nos describe la epifanía y la huida a Egipto. Pregunta. ¿De quién recibió Mateo la información que le aseguraba que los hombres venidos de lejanas tierras para adorar al niño Dios eran magos? A. De los jóvenes sirvientes de los magos convertidos años más tarde al cristianismo. B. De la misma Virgen María. C. De los posibles parientes de María y José que fueron testigos de lo que vieron y de lo que oyeron en aquellos días en Belén. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 11. Matanza de inocentes. Lea
este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Los niños de Belén nos ven desde el cielo. Se ganaron la feliz eternidad y además estoy seguro que también se ganaron la felicidad sin fin de sus mamás y sus papás. Dios paga como Dios. La gloria de estos niños es inmarcesible. No la podemos imaginar. Pregunta. ¿Cómo murió Herodes? A. Este viejo murió contemplando en vivo cómo los gusanos que emanaban de sus entrañas podridas se lo comían. B. Murió asesinado por sus hijos. C. Murió envenenado por su mujer. Este sello contiene 12 preguntas. Tema 12. Vuelta a Nazaret. Pérdida en Jerusalén. Vida en Nazaret. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo esta Sagrada Familia en Egipto? Supongo que poquitos años. Las imágenes que hemos visto dan una idea. Seguimos pensando que tanto San Mateo como San Lucas, para redactar estos versículos, fueron informados por la madre del niño. Pregunta. ¿Qué dice San Lucas con respecto a la actitud de la madre sobre estos hechos? ¿Qué no dice San Mateo? A. María entregó a los evangelistas lo que desde tiempo había escrito sobre estos acontecimientos. B. Con todo detalle y en pocas palabras, la Virgen María relata al evangelista aquello que, desde años, guardaba en su maternal corazón. C. María dispuso que fuera San Juan evangelista quien informara a San Lucas y a San Mateo de estos hechos. Este sello contiene 12 preguntas. Con 5 aciertos se aprueba.